Bueno, estamos de la Subcomisión de Historia del Club Atlético Boca Juniors entrevistando a dos potencias juveniles que tenemos en el deporte de bochas. Vamos a empezar acá, que se presente a Ciro. Hola, me llamo Ciro Giongolani. Muy bien, Ciro. ¿Y hace cuánto tiempo jugás a las bochas? Un año. Un año, muy bien. Vamos acá con Valentín. Hola, Valentín. Presentate para los que nos ven. ¿Cómo te llamás? Me llamo Minuto Valentino. Muy bien. ¿Hace cuánto jugás a las bochas acá en Boca? Y arranqué este año. Muy bien, hace un año los dos. Cuéntenos hoy qué les pareció el torneo de bochas que ustedes estuvieron jugando. Bien. Bien, entretenido, ¿se divirtieron? Sí. ¿Te divertiste, se vale? Sí, es... sí. Uno gana experiencia, ¿no? Compitiendo, porque uno está nervioso cuando juega un torneo, aunque juegue muy bien. Sí, te sudan las manos. Muy bien, y si hay muchos chiquitos que nos están viendo con sus papis y les gustaría que ustedes se sumen a jugar a las bochas, ¿qué le diríamos? ¿Que no tengan vergüenza, que se acerquen al club? Y que se acerquen al club es una oportunidad, no sé, para ser famosos. Muy bien, para ser famosos, jugar a las bochas, conocer gente, viajar, porque cuando sean más grandes van a viajar jugando a las bochas, representando a Boca. Y acá Ciro hizo una bocha, ¿se acuerdan que hizo una bocha muy buena que ganó un tanto? ¿Te acordás, Ciro? Bueno, y a otros chiquitos que estén mirando, ¿te gustaría decirles que se acerquen a jugar al club? Sí, se tienen que acercar a jugar, es muy bueno, te puedes divertir un montón. Muy bien, bueno, les agradecemos como hinchas y socios de los más grandes que tenemos el club por jugar a las bochas en Boca y estar en este evento. ¿Quieren mandar un saludo?